¿Sabes qué es lo que a mí me caga del karma? Que no funciona cuando uno quiere. Sí. O sea, yo me he burlado de güeyes que tienen el pito grande y Dios nunca me ha castigado. Sí, ándale, que el karma. ¿Quién sabe, güey? Porque a lo mejor te castiga con un vato que te llegue. Que te... Ok, con un novio de pito grande. Un novio de pito grande. ¿Qué se lo has tenido? Sí. Deja tú que, lo, que tenga el pito grande. Que no lo sepa mover. Lo lleva a gira. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿A poco tú crees que voy porque soy chingón? ¡Ja, solo pinche autogol con tal de joder! La gente está diciendo que te regalan una limpia, ¿eh? Oye, Isidro, chile, Miki. Con jabón. No, pero es lo Selena. Que yo fue porque adelgazaste, ¿no, güey? Meli. Teníamos más resistencia. Yo por eso no adelgazo, güey, para que no quiero que me pasen esas cosas. Pero es que cosas, sí me han dicho, güey, es que por 200 bolas te quito la sal y o 3,000 bolas quítame el azúcar, es lo que ocupo. Pues yo te puedo pasar un huevo por todo el cuerpo, güey. El de aquí de las alitas. Y la pantorrilla, güey, cuando hacen con el codo, güey. Sí, duele. Yo le menté la madre, una disculpa a la muchachita que me hizo el masaje en Guadalajara, sí se llevó un chingas a tu madre. No. Pero duele mucho, güey. Dios las bendiga a la gente que hace masajes, pero sí duele. Que lo que dijo, ya, perdón, señor. No, no. No. Dijo, yo tengo triturado también. No, pero es que te hace hasta correr, güey. O sea, te hacen así en la pantorrilla. Según esto es antiestrés. Hasta gateas, güey. De las agujas, ¿cómo se llama? Acupuntura. Sí. Acupuntura, sí. Yo fui una vez a una madre de esas y luego volteé y decía masajes testiculares. Dije, no. Oye, la que estaba bien verga. Oye, es que te masajea con los testículos. Llegan 6 vatos, güey, que te empiezan a como bolas chinas. O sea, no sé quién se le hace buena idea para un día del padre un travesti. Creo que no. Dos, tres papás. A las señoras. Pues dos, tres papás a lo mejor. Pues no faltará el señor que diga, con madre, una morra con pito. ¿No? Claro, o sea, sí. Si me va a entender. Vamos a jugar espaditas. Yo veo los anuncios de Christian y sale Downey de patrocinio en YouTube. Córtelo, Downey. Para que estén bien suavecitas las sábanas. Yo pensé que cuando salía Brando. Salíamos como esa loca de Apaca y la madre. No, carnal, está de la chica que está tu video y se parece el comercial de un casino, güey. Es porque andas bien porno, güey. Sí, Brasil. No, sí, no. Chile, güey. ¿Quieres ver perras? ¿Cómo me caga cuando te sale el de? Estás ahí masturbándote, que te valga madre. Pues claro, que te valga madre. Pues claro, ¿qué crees que hago viendo porno, imbécil? O sea. A ver, pero espérame, ustedes se están masturbando con el anuncio, güey, porque es desde el principio. O sea, no que te masturbes desde el principio, o sea, es que sale. Prepárala, güey. Compadre, pues es que yo voy encarrerado. Acabo un video, empieza el otro. Mira, nada más viendo la lo que se tarda para parársela, güey. Si ya se paró, empezamos. Estás de chinga, Eduardo, de chinga, pásame la pila cuadrada, güey. ¿Para qué? ¿Para la merda, güey? ¿Para pasarle corriente, güey? Es que, bueno, lo decía Rogelio Ramos, de broma, le mando un saludo al maestro Rogelio, que decía que él extrañaba ser novio. Porque dice, cuando eres novio, de repente, ya a las 12 la dejas en su casa y te vas tú con los compas. Dice, ¿te imaginas de casado? ¡Qué chulada, güey! Dejar a tu vieja a las 12 y luego, bueno, te va mañana, güey. Y dices tú, sí suena medio de la chingada, pero por un lado dices, suena bien, güey. Es que yo lo he hecho, güey. No, pero ya después me acuerdo. ¿Con Rogelio? La dejé, güey. Pero es que la dejé en casa de alguien más. ¡Vámonos! La casa de Rogelio, güey. ¡Vamos! Tengo un compa, güey, que agarró una muchacha que tú dices, no la va a volver a agarrar. O sea, si se le va esa... Ok, es lo mejor que le ha pasado. Sí, o sea, la chava está muy guapa. Entonces, la ruca tiene hijos con otro vato. Mi compa está soltero, la chingada. Y dices, bueno. Ya viene con el vato se pelea con la morra, güey. Y el papá va y le entrega a los hijos. Y pues le entrega también el cariño a la dama, ¿va? El dinero. No, compadre, le dio verga. ¡Ah! Le dio el regalo del papá. Le dio matraca, güey. Y la muchacha, pues ahí entre la peda, pues ya como que pidiendo perdón a todos, güey. O sea, y así como que. Hijo, señores, me mamé. ¡Sí! ¡Sí se la chupé! ¡Sí! Pero nadie del padre. Así me va. Así es. Es el papá de mis hijos. Así ustedes. Estoy arrepentido. ¡Soy una víctima!
Ciclismo de montaña, güey, también. Es, bueno, es súper peligroso. Eso que se ponen las cámaras, compadre, pero que bajan como hombros de la INDEP, así, bueno, ah, sí, las favelas, que van bajando de Red Bull y nomás, un señor se le olvidó que no le avisaron que iba a haber una pasadera de Red Bull y el señor, voy a trapear y nomás, fuck. Oh, ahí va el trapeador. Sí. Terminó el señor en la bici. ¡Ah, y el vato de Red Bull viendo la tele, la volteando para atrás por el bote del agua. Y hay banda que no sé, levanta 100 kilos y para el video de TikTok dice ponle 160. Si salen dos. Pero ahí es donde te arriesgas a darles chingo de videos de güeyes que bueno, se les va para abajo. A mí me da mucha risa cuando voy al gimnasio de esos güeyes que están así la prensa, güey. Y luego, ¡Hey! ¡Hey! ¡Ayuda! con los por aquí, pero de otro vaso, a mí estaría bien chido como pelea así. Rachel. Que me pongan okay. A Yami Ko. No, bien. Yami Ko, Emma, Yami Roots. Ok. Valencia. Y Valencia contra Valencia. Mí. Y luego ya en el ring. Pobrecita, sube la ring y pinche mole aceitando. Pero viéndolas fijamente, güey. Y yo aceite de bebé. Yo en bate, chingada. Una pipa.